Bueno, buenas noches, bienvenidos al Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, que depende directamente de la Comisión Directiva de la APA. Bienvenidos a su seminario central. Para quienes no me conocen o no estuvieron el año pasado, yo soy Diego López de Gomara, el coordinador general del Centro de Estudios. Y bueno, contentos de recibir una audiencia tan numerosa. A fines del año pasado, cuando terminaron las actividades, le dimos un nombre propio al centro, que es Centro de Estudios Psicoanalíticos, ahora José Blecher. Puse en el Facebook del Centro de Estudios una breve biografía de quién fue José Blecher. La pueden buscar allí, pero lo más mental y por lo que lo elegimos es que José Blecher, bueno, fue un psicoanalista de nuestra institución y que en 1959 fue el primero en fundar una cátedra de psicoanálisis en la Facultad de Psicología. En ese entonces la Facultad de Psicología dependía un poco de la Facultad de Filosofía y Letras y se encontraba por la calle Florida. Así que no poca cosa José Blecher. El seminario central de este año va a ser, bueno, como el año pasado, siempre el primer jueves de cada mes, 20 y 30 horas. Esta vez lo hicimos el segundo por los feriados de Semana Santa y Pesach, pero ahora nos vemos el primer jueves de mayo, después, en 3 semanas, así que estén atentos. El tema del seminario central del 2018 es ocho textos freudianos, su actualidad, y quizás alguien haya notado que el número 8 también lo pasamos de la vertical a la horizontal y lo mandamos al final del título. Así que el título del seminario es ocho textos freudianos, su actualidad infinita. Y esto, bueno, lo hicimos para rebatir de entrada cualquier pensamiento sobre el fin del psicoanálisis, que el psicoanálisis pasó de moda, bueno, el psicoanálisis no depende de las modas, o esos extravíos que se escuchan por allí. La idea del seminario, bueno, es estimular a leer o releer algunos textos freudianos. Lo mejor sería que vinieran con el texto ya leído, pero si el seminario es un estímulo para que lo lean o se lo relea luego, también nos damos por muy contentos. En relación al tema relectura de los textos freudianos, bueno, muchos en APA consideramos que Freud no es un punto de inicio de la formación psicoanalítica y después nos especializamos en Lacan, Klein, Winnicott, Bion o quien sea, o nos dedicamos a leer textos sociológicos o psicosociológicos, sino que creemos que el texto freudiano tiene una fuerza, una potencia y un misterio enormes y que siempre vale la pena leerlo y releerlo. Y leerlo directamente, tener esa experiencia directa con Freud, agarrando los Amoroso o los López Ballesteros, y no leerlo a través de sus comentadores, por más brillantes que estos sean o hayan sido. Tener por primera vez o cada tanto una experiencia con el texto freudiano, bueno, es y sigue siendo un acontecimiento en la vida. Bueno, esta es un poco la justificación de por qué este seminario. El temario de este año va a ser el siguiente, lo voy a decir más o menos rápido. Bueno, hoy hablaremos sobre el género a partir de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. El 3 de mayo vamos a hablar sobre la represión a partir del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Así que en el próximo encuentro vamos a ir al centro de la metapsicología
freudiana y a pensar el concepto de represión, que nos guste o no, es el concepto que funda el aparato psíquico. Allí van a estar como invitados, bueno, Ana Rosenfeld, Jorge Canteros y Miguel Wagner. Después, el 7 del 6, hablaremos sobre la religión a partir del porvenir de una ilusión. Ahí va a ser más que un panel con varios invitados, va a haber un solo invitado, o sea, va a ser una conferencia, vamos a estar en el uno, en el monoteísmo para hablar de religión. El invitado va a ser José Milmaniene, que ha trabajado durante décadas estos temas, el tema del psicoanálisis en relación con la religión, pero bueno, lo podemos interrogar y producir o hacer una polifonía. Después, el 5 de julio, el tema va a ser sobre el lenguaje, a partir del texto de Freud, psicopatología de la vida cotidiana. Ahí están invitados Carlos Bach, Cecilia Moya y María Pacheco. Bueno, Psicopatología de la vida cotidiana es un texto de una importancia enorme para no olvidar la importancia del retruécano y de las maneras de enlazarse las palabras en el destino de la subjetividad. Es un texto, quizás no un gran texto teórico, pero un texto para afinar el oído, que a la larga es lo más difícil de lograr en la formación psicoanalítica, ¿no? Un texto entonces fundamental. Después, el 2 de agosto, hablaremos sobre la dependencia a partir de un texto de Freud que se llama Una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Este es un texto muy poco leído. Freud toma el caso, el registro escrito de un hombre que llega en el siglo XVII a un monasterio. Diciendo que está poseído por el demonio, y Freud, bueno, toma este registro de esa época y analiza minuciosamente ese delirio místico de posesión, pero también dice hacia el final que quizás este hombre era un pobre diablo, un impostor, que no sabía cómo ganarse la vida. Y quizás inventa toda esa fantasmagoría que se la transmite a los monjes para que lo acojan o alojen. Es muy interesante este texto y las dimensiones que vamos a tratar a partir de allí, bueno, van a ser la dependencia, la pasividad, la dificultad para ganarse la vida, el masoquismo, el parasitismo. Y todo esto en relación a los sistemas también expulsivos actuales, creadores de desocupados. Así que temas muy complejos y fundamentales para pensar el mundo actual a partir de un texto de Freud no tan leído y para pensar también cuál es la responsabilidad subjetiva que a la larga siempre la hay. A eso apuntamos los psicoanalistas, también en el mundo del neoliberalismo. El invitado por ahora que tenemos para ese encuentro es Jorge Santalla, que es profesor del centro, quizás algunos los conozcan. Después, el 6 del 9, vamos a hablar sobre la violencia, a partir del texto de Freud, el porqué de la guerra. De nuevo, como hoy, van a ser tres mujeres, así que para hablar de la violencia vamos a poner mujeres para pacificar, ¿no? Y el 4 de octubre, el tema es sobre el más allá, más a partir de, bueno, más allá del principio del placer. Por supuesto, pensaremos el concepto de pulsión de muerte. Los invitados psicoanalistas son Oscar Paolucci y Leonardo Peskin. Y hay otras tres personas que estoy tratando también de invitar para que den un testimonio. Una es un ex cura que en un momento de su vida practicaba la flagelación ante Dios, y las otras dos son una pareja de sadomasoquistas. La idea es pensar entonces cómo se mistifica tanto en el religioso y cómo se erotiza en una pareja sadomasoquista
La pulsión de muerte. Pero bueno, estos invitados todavía no terminan de confirmarme que sí, que no, están en un registro todavía más histérico. Y después, finalmente, el último encuentro, el 1 de noviembre, va a ser sobre el consumismo, a partir del texto de Freud, el fetichismo. Sabemos que el tema del fetichismo aparece en Marx, que habla del fetichismo de la mercancía. Así que terminamos, bueno, con un gran tema de las sociedades actuales, eso en lo que nos quieren transformar, eso de los cuales no, o de lo cual nos cuesta escapar, que es el tema del sujeto como consumidor. Nos apoyaremos, bueno, en este texto freudiano, el fetichismo. Bueno, ¿les gusta el temario? Todavía lo podemos cambiar. Alguien, si me quiere hacer una sugerencia, la voy a escuchar. Y bueno, discúlpenme mis invitadas de hoy, pero tenía que hacer esta presentación del tema anual. Y las invitadas son de hoy son tres queridas analistas y prestigiosas de nuestra institución y de distintas generaciones, la licenciada Bárbara Abadi, al medio, ex directora del claustro de candidatos de la APA, bueno, secretaria científica, la licenciada Alejandra Maruco, ex directora de publicaciones de la APA, y la doctora Mirta Goldstein, nuestra actual y querida vicepresidenta y directora de la revista La Época, que es una revista de psicoanálisis online, que bueno, la pueden buscar a través de la computadora. Bueno, consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, texto de 1925, texto de una gran condensación de ideas, de un Freud además ya con una gran experiencia clínica, tenía 69 años, texto fuertísimo y muy, muy polémico el día de hoy. Bueno, les pido entonces a las 3, si entre más o menos 10 o 15 minutos, pueden hacer, y cada una a su manera, una presentación de qué dice Freud allí, qué les interesó a ustedes, qué les discutirían, qué les gusta, qué no. Bueno, empezamos con Mirta Gorten. Gracias, Diego, por la invitación. Tuve el honor también de inaugurar el año pasado con la primera clase. Así que bueno, un gusto estar acá. La propuesta es interesante. A partir estaba muy atenta al temario del año que planteaba Diego, porque hay muchos ítems que van a estar incluidos en la charla de hoy. Este texto tiene a mi gusto, yo lo voy a tratar de trabajarlo de alguna manera sucinta, señalando las ideas más importantes. Para mí tiene varios temas que son interesantes y a debatir. El primer tema es, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Del lado de la anatomía o del lado de lo inconsciente? El segundo tema es la bisexualidad. El tercer tema es la envidia del pene. Y el cuarto es un tema que voy a introducir, que es el problema de la sexuación en los seres humanos o los sujetos del inconsciente. Así que voy a empezar tratando de trabajar una frase que dice Freud en este texto, que como bien dijeron, es un texto a mitad de camino, donde Freud resume ideas y también tiene dudas de cómo seguir. Por ejemplo, tiene dudas de cómo seguir con la sexualidad femenina. Entonces, es un texto ahí, a mitad de camino. Hay una frase que dice así: no nos dejaremos extraviar por las objeciones de las feministas que quieren imponernos una total igualación e idéntica apreciación de ambos sexos.
Pero sí consideremos de buen grado que también la mayoría de los varones se quedan muy a la saga del ideal masculino y que todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición constitucional bisexual y de la herencia cruzada, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y la feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Por supuesto que la primera objeción que le podemos hacer a Freud es que quiere decir ideal masculino, porque si ideal masculino es el ideal del macho, estamos sonados, ¿no? Entonces, Freud no dice cuál es su ideal masculino, pero en todo caso, tratemos de obviar esta cuestión freudiana porque me parece que atañe más a una problemática freudiana y no a la teoría. Y centrémonos quizá mejor a qué hace cada individuo con su vida sexual, cómo la define y cómo goza de ella. Y cuando hablamos de goce, ya estamos hablando de inconsciente. Es por eso que me alegra que haya tanta gente interesada en el psicoanálisis. Entonces, la primera cuestión a mi gusto es ver si la diferencia sexual anatómica tiene relación con lo anatómico o con la diferencia. Si uno privilegia lo anatómico, se convierte en biólogo, en médico, en farmacéutico. En cambio, si uno privilegia la diferencia, como la diferencia siempre está vehiculizada por una palabra, por el lenguaje, uno se vuelve psicoanalista. Entonces, como yo por lo menos estoy convencida de que la diferencia es sexualmente simbólica, privilegio eso por sobre lo anatómico. ¿Qué quiero decir con sexualmente simbólica? Lo que quiero decir es que lo simbólico reprime la sexualidad infantil en la salida del Edipo y se constituye un sujeto de lo inconsciente. Pero también voy a dar vuelta a esta frase, voy a decir que la diferencia es también simbólicamente sexual. Es decir, lo sexual se tiene que inscribir en lo simbólico, porque es lo simbólico el que nos permite tomar contacto con las diferencias. No solo, ahora voy a decir por qué, no solo, pero privilegiadamente. Entonces, si ascribimos a lo sexualmente simbólico y a lo simbólicamente sexual, ya estamos fuera de la anatomía y estamos dentro del psicoanálisis. Entonces, ni la anatomía, ni lo imaginario del cuerpo, ni los vínculos con los otros por sí mismos dan cuenta de las diferencias. Se tienen que inscribir en lo simbólico. Porque nada nace sin nombre, a pesar de que si decimos varón y mujer, podemos decir son significantes, son nombres, también ahí tenemos una trampa, porque nosotros pensamos que si decimos hombre y mujer, sabemos de qué estamos hablando. Decimos, uno tiene pene, el otro no tiene pene. Pero estos significados de estos significantes no son fijos. ¿Por qué? Porque viene un travesti y nos dice soy mujer y quiere entrar al baño de mujeres. Entonces se nos cae el significado y se nos arma una paradoja sexual. Entonces viene el dueño del bar y dice no puede entrar, la moral común. ¿No? La moral, digamos, que más prima en la sociedad. Si lo dejamos entrar, puede venir una señora y decir, pero ¿cómo esto lo dejan entrar? Entonces, lo sexual siempre nos va a traer problemas. Entonces, para los psicoanalistas, la sexualidad se ordena en dos polos, lo masculino y lo femenino, es lo que dice Freud. Si se reprime el lado femenino, hay una identificación con lo varonil. Si se reprime el lado masculino, hay una identificación con lo femenino. Y acá quiero decir algo, estas salidas sexuales son
aprimacía del lado masculino o del lado femenino. ¿Por qué? Porque como te dice Freud en esta frase, todos somos una mezcla de masculino y de femenino. Entonces, cuando hacemos una elección sexual, es aprimacía, es a privilegio de un lado, pero no en exclusividad. Por eso Freud dice, no hay pureza. Bueno, yo me estuve salteando algunas cosas. Lo que sí tenemos en común entre el psicoanálisis y por lo menos la teoría queer de las nuevas sexualidades es que la sexualidad es una construcción que tiene que ver con la historia del sujeto. Para Freud, esa historia incluye lo individual y lo social. Para ciertas corrientes actuales, más del lado de la defensa de los géneros, la construcción es mayoritariamente social. Pero todos estamos diciendo algo semejante y es que nada es instintual. Es decir, el psicoanálisis rompe con lo instintual, con lo predeterminado. Y si decimos que la sexualidad es una construcción, entonces ahí están las series, por ejemplo, las series complementarias freudianas interviniendo en esa construcción. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Está claro? Bueno. Entonces, lo que decíamos es que las diferencias hay que inscribirlas simbólicamente, pero previo a esto, se inscriben imaginariamente. Voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de los castillos antiguos donde había un mayordomo principal? ¿Se acuerdan las series de televisión donde venía el mayordomo y con una miradita así decía, falta un cuchillo? ¿Por qué? Tenía una imagen de la falta. Bastaba con que viera para que se diera cuenta si algo falta. Podía ser analfabeto, pero se daba cuenta que había un lugar en donde había una falta. A esta inscripción imaginaria hay que agregarle el idioma, la lengua, por ejemplo, la diferencia entre nene y nena, y esta inscripción que yo les decía simbólica. Y para Freud y para Lacan, en lugar de pene, hay una función y un modo de goce que llaman falo. Es decir, que el ordenamiento sexual está alrededor del falo, pero ya no es el pene. Falo es un concepto. Y esto me gustaría que quede bastante claro, porque si seguimos ascribiendo falo a pene, volvemos a la anatomía. La anatomía siempre regresa como un fantasma, pero en realidad, dentro del psicoanálisis, hablamos de lo falocéntrico, que algunas corrientes feministas malentienden a mi gusto, porque lo falocéntrico no quiere decir que el centro sea el falo, sino que la constitución del sujeto en primera instancia, en instancia infantil, es alrededor de este símbolo fálico. Bueno. Y llegamos a un punto también crucial que es el objeto. El objeto del deseo es un disparador del deseo, pero no dice de qué goza el sujeto con ese objeto. Es decir, hay un sujeto que hace una elección de un objeto que le permite ser vehículo de un goce, pero no dice de qué goza ese sujeto. Y voy a dar un ejemplo. Yo veo dos hombres besándose y digo, son homosexuales, pero no sé de qué gozan, ni cada uno, ni de qué gozan entre sí. ¿Se entiende esto? Es decir, hay algo que escapa a la percepción, que escapa a la definición sexual y es
el modo tan especial y particular y singular que tiene cada uno de gozar. Y dentro de eso podemos incluir desde el sadismo masoquismo, desde la actividad pasividad, del voyerismo exhibicionismo, que se incluyen dentro de estos dos campos que yo decía antes, lo femenino y lo masculino, porque hay masculino exhibicionista voyerista, femenino exhibicionista voyerista, masculino activo, femenino pasivo, pero también otra paradoja. Por eso Freud hablaba del ideal masculino. Se equivocaba ahí en un punto, pero lo que él quería decir es que había una masculinidad a predominancia activa, pero no por eso anulaba lo pasivo. Fíjense que hay muchos hombres que gozan activamente de lo pasivo. Es una paradoja, es una combinatoria. Lo mismo del lado femenino. Una mujer puede gozar activamente pasiva o pasivamente activa. Por ejemplo, cuando una mujer quiere levantarse un hombre, tiene que ejercer cierta actividad fálica, porque si no, no se produce y no despierta el deseo. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Freud tenía ya en este texto, todavía no tenía resuelta la sexualidad femenina, entonces habla del continente traducido por negro, pero en realidad dark continent quiere decir desconocido. Si uno se agarra de lo negro, puede volverse misógino. Por ejemplo, decir que lo femenino es siniestro. Puede hablar de la mujer devoradora, siniestra, o de la parca. Pero si uno dice que es desconocido, invita a que investiguemos, a que profundicemos, a que analicemos. Bueno, entonces, la diferencia sexual nunca fue anatómica para Freud, parte de ahí, es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. Y bueno, hay otro punto importante que tiene que ver con esto, que es la envidia al pene. Me dijeron que tengo muy poco tiempo, así que estoy salteando. Bueno, y la envidia al pene es lo mismo, la envidia es un modo de gozar. Hay mujeres que envidian al pene, hay mujeres que no, porque logran sublimar esa envidia. Y también se encuentran con dificultades. Voy a dar un ejemplo. Puede haber una mujer más centrada en lo fálico que sublime su falicismo y se convierta, por ejemplo, en piloto de avión. Resulta que pilotea el avión, llega a Dubái, y no puede manejar el coche, porque en Dubái está prohibido que las mujeres manejen coche. Entonces, hay una norma social que obstaculiza su modo de sublimación. ¿Me siguieron en esto? Bueno, dejo acá y después háganme preguntas. Bárbara. Bueno, hola. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué les puedo aportar. Yo pensaba comentarles algunas cosas, algunos puntos breves del texto de Freud, como situar quizás lo más importante, por así decirlo, algunos puntos a manera de muy breve de resumen y tratar de tomar algunos términos para ver si se aclara algo de cómo pienso que piensa Freud o cómo pienso que se piensa y se ha leído a Freud también. Básicamente el recorrido que pienso hacer es situar algunas cuestiones en Freud, en el texto de Freud, tratar de puntualizar, como escuché que recién también lo hizo Mirta, el concepto de falo, el concepto de diferencia sexual y tratar de hacer un contrapunto entre la concepción de sexualidad que tiene el psicoanálisis y la que tienen generalizando las teorías de género, para tratar de pensar de qué hablan cada una. Bueno, más o menos este sería como el esqueleto de lo que pensé. El texto de Freud
Me parece que una de las cosas que trae nuevas en relación a lo que él venía planteando hasta ese momento es hablar de fase fálica y no fase genital. En este sentido, la diferencia es que en la fase fálica, dice, para ambos sexos se trata del primado del falo y no de cada genital de cada sexo. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que hace en este texto es anudar los conceptos, a mí me parece que acá quedan articulados y que a partir de esto, si uno sigue a Freud, por lo menos, no se puede pensar Edipo sin la fase fálica y sin la castración. Edipo, falo y castración son tres conceptos que tienen que ir juntos para poder entenderse. ¿Por qué? Porque Freud si va a situar en este texto y a partir de situar también como novedad la disimetría en relación al desarrollo sexual de varones y mujeres, de niñas, como dice, y varón, es ubicar una diferencia en este desarrollo. En la fase fálica es donde se abriría, digamos, básicamente esta diferencia. Y a partir de situar esta diferencia en el desarrollo entre varones y nenas en la fase fálica, se da como todo un despliegue diferente, que justamente es de lo que él viene a hablar, de las diferencias. Y otra cuestión que abre este texto, que también lo mencionaba Mirde, que es un texto que abre completamente la cuestión, el tema de la sexualidad femenina. Si hasta este momento el desarrollo del varón y de la nena venían siendo equivalentes, abrir en este punto, es decir, son desarrollos diferentes, y a Freud le queda, y le va a quedar casi para toda su obra, no casi, algo muy enigmático en relación con la sexualidad femenina, que me parece que se abre mucho en este texto. Y como un punto más también importante en relación a lo que abre este texto es a pensar lo que llama la prehistoria del complejo de Edipo. Pues lo que Freud ubica es que antes de la fase fálica, en ambos sexos, hay una ligazón con el objeto madre y que en la mujer, bueno, a ver, lo que él comienza diciendo es cómo se da en el varón y cómo se da en la mujer. Para resumirlo, porque si no vamos a estar todo el tiempo hablando de esto, dice que en el varón se sigue eligiendo, digamos, se conserva el objeto. O sea, al principio el objeto era la madre, cuando en la fase fálica se inviste con libido fálica, se inviste edípicamente, continúa siendo el mismo objeto. Obviamente que hay diferencias, digamos, en la etapa fálica, en la etapa edípica, ahí aparece la rivalidad con el padre. Que igual también sirve, Freud lo resalta, que dice que el Edipo tiene un sentido doble y habla de actitud, entre comillas, actitud femenina en el varón, porque dice el varón, además de investir libidinalmente a la madre, lo hace con el padre en una posición femenina. Y esto es importante resaltarlo porque da cuenta de, podríamos llamar cierta flexibilidad, pero no es flexibilidad, digamos, de cómo Freud piensa en términos de posiciones y no de. El que posee el pene es varón, es hombre, y el que no es mujer es femenino, sino que lo piensa de otra manera, como posiciones y como sentido doble y un poco todo mezclado, como decía Mirta. Y en la mujer la diferencia, la principal diferencia es que en el varón lo que dice es que el complejo de Edipo, que se va a pique, más que se reprime, se va a fundamento, dice, a partir del complejo de castración. Y en la mujer esto sería al revés. Que es el complejo de castración, o sea, es el descubrimiento de la falta de pene, lo que posibilita que la mujer abandone, digamos, como elección de objeto a la madre y se dirija al padre, esperando del padre un hijo, que es ecuación simbólica mediante, sería como el equivalente pene igual hijo. Pero bueno, todo esto venía sucintamente para decir que. Lo que va a marcar Freud es, ok, entonces el Edipo femenino tiene una prehistoria, que es la relación con la madre, muy intensa en consecuencias, y esto abre un montón, clínica y teóricamente, para pensar la sexualidad femenina y lo femenino en general. Bueno, Freud lo que dice en este texto, a partir de este texto, y queda. Lo dirá toda su obra, es que la sexualidad de hombres y mujeres está organizada alrededor del falo y la castración. Esto así dicho, que es lo que resuena muy molesto a veces para la subjetividad posmoderna, Freud lo sostiene, pero es importante decir, la noción de falo no es intuitiva, porque uno intuitivamente
Podría pensar, el falo es el pene, y en la obra de Freud hay que reconocer que hay ese equívoco en algunos momentos donde habla de un término y a veces habla de otro término, sin necesariamente explicitar por qué. Sin embargo, entendiendo, tomando la obra globalmente y tomando la lectura de Lacan después y la lectura de muchos psicoanalistas después, hay que afirmar que el falo no es el pene. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué sería entonces el falo? Bueno, lo que Freud toma, dice que trabaja el falo como la imagen pregnante de la forma fálica y que lo ubica como símbolo desde las civilizaciones, desde las culturas antiguas. Es usado como un símbolo de potencia e incluso como un símbolo de fertilidad. Lacan dirá es un significante, bastante en línea con el decir de Freud de que es un símbolo. Y también Lacan va a retomar mucho, va a tomar esta vertiente freudiana de decir que es ante el falo como el hombre y la mujer se sitúan como seres sexuados. O sea, el desarrollo sexual gira en torno del falo. Y va a decir, el sujeto tiene una relación con el falo independientemente de su sexo anatómico. Hombres y mujeres tienen una relación con el falo. Que lo característico de la posición femenina, y acá también interesa marcar, no de las mujeres, sino de la posición femenina, es ubicarse en relación al falo desde la carencia, desde una falta imaginaria, porque es una falta, o bueno, o tomarlo como una falta, y que lo masculino, desde la posición masculina, es ubicarse desde el tener. Son posiciones ante el goce. Bueno. Lo que también me parece interesante de tomar el falo como significante es que Lacan por lo menos lo va a articular como, va a decir que es un significante que designa la falta. Y en ese sentido eso opera para hombres y para mujeres. Y el falo, en este sentido mismo, podríamos decir que agujerea tanto el cuerpo del hombre como de la mujer. De la mujer en los términos de no tener, de una falta. Y del hombre en términos de minusvalía también, una minusvalía en la que queda el miembro viril, dado que en comparación con el falo, que el hombre tampoco tiene, el pene que sí tiene, siempre va a ser relativamente fallido y relativamente insuficiente. Entonces, en este sentido, el falo agujerea el cuerpo del ser humano, digamos, del ser sexuado. Bueno, hay más cuestiones, pero me parece que si no, no voy a llegar a decir mucho más. Dale. Respecto a la diferencia sexual, para el psicoanálisis es un límite irreductible. Hay algo que se sostiene, que hay diferencia sexual, digamos. Y también importa marcar la importancia del descubrimiento de la falta de pene en la madre, de la castración en la madre y el impacto que esto tiene Freud. Esto se puede extraer de este texto de Freud, pero bueno, también de otras lecturas, y es la importancia que tiene el impacto del descubrimiento de la falta de pene en la madre en los términos donde se supone, hay como una idea de la presencia, digamos, la presencia visible del pene en el varón genera la idea de una completud narcisista que impacta encontrarse con esta falta en el otro primordial, tan idealizado y amado como el objeto materno en la infancia. Bueno, no voy a llegar a decir mucho más, me parece, me detuve mucho en el texto de Freud, pero sí me interesaba, por lo menos dejarlo para después, pensar qué es la sexualidad para el psicoanálisis y qué es la sexualidad para las teorías de género, o por lo menos situar qué es para el psicoanálisis. Y digo esto con esta idea termino, y me parece que para el psicoanálisis la sexualidad no es lo anatómico, no es lo fisiológico ni lo biológico. De hecho, Freud comienza su obra desligando cualquier tipo de la sexualidad de la biología. Pero tampoco, para el psicoanálisis, la sexualidad tampoco son los roles, ni el género, ni los comportamientos o gestos o conductas determinados socialmente y modifica, digamos, y sujetos a los cambios de las épocas y los lugares. Parece que en todo caso lo que le importa al psicoanálisis, lo propio del psicoanálisis, lo que el psicoanálisis estudia, son los mecanismos inconscientes que en todo caso van a determinar
el lazo al objeto, la elección de objeto, y van a estar siempre ligados a la pulsión. O dicho de otra manera, es la lógica inconsciente, ahí se subraya, la lógica inconsciente que subyace a los modos que asumen para el sujeto el goce, el deseo y el amor. Lejos está de los perfiles psicosociológicos de hombres y mujeres. Bueno, con esto dejo. Bárbara, y te damos la palabra a Alejandra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, también agradezco mucho la invitación, fundamentalmente porque además de ser generosa por invitarme a este debate, me ha hecho pensar y estudiar un montón. Y me gustaría, digamos, habría tantas cosas que querría decirles, pero como veo que el tiempo nos apretó a todas, voy a tratar de seguir la línea central de lo que quería plantear respecto a este tema, a este texto freudiano de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Diego generosamente nos planteó una serie de preguntas para que vayamos articulando nuestro pensamiento en torno al texto. Tan generosamente que, bueno, eso es lo que digo, nos ha hecho leer y estudiar. Yo las respondí al pie de la letra, pero bueno, ahora vamos a recortar. Una de las cosas que él preguntó es por qué vale la pena leer este texto, por qué conservaría su vigencia, y la otra pregunta es qué límite, qué crítica, qué limitación, digamos, le vemos a lo que Freud planteó hace ya casi 100 años, porque el pobre había derecho a que cambiaran las cosas en este tiempo, ¿no? Entonces yo quisiera empezar por subrayar por qué yo creo que vale la pena leer este texto y después cuáles son los límites que le encuentro. Y, digamos, con la generosidad de mis colegas que ya aportaron una visión más lacaniana del asunto, me voy a permitir focalizarme sobre otras cuestiones. Sobre algo que ellas plantearon y que yo estoy de acuerdo, es que la cuestión anatómica no es la cuestión de la que nos ocupamos en el psicoanálisis. Y que básicamente el complejo de castración y estas diferencias, estas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica estarían en el terreno del inconsciente y tienen un valor simbólico. Pero lo que querría subrayar como principio es que yo pienso que es importante no perder la raigambre corporal de esta cuestión, que es netamente pulsional y que me parece que es de extrema importancia en la cuestión. O sea que, separándonos de lo anatómico, no perdamos de vista el enraizamiento en el cuerpo, que me parece que es fundamental. Bueno, ¿por qué vale la pena leerlo? Yo considero que hace centro en el núcleo de vigencia y cada vez mayor actualidad que tiene la importancia de la sexualidad infantil. De eso no cabe duda. Pensemos que Freud trabajó sin tener clínica con niños, teorizó a partir del único niño que trató, que fue el pequeño Hans, a través de los relatos de su padre. Y un punto importante para tener en cuenta es que la teoría sexual infantil del pequeño Hans, relatada por su padre y por Freud, de alguna manera se convirtió en teoría sexual psicoanalítica. Y nosotros no podemos perder de vista los saltos que se producen al confundir teoría sexual infantil de un niño o de algunos niños. Freud dice, mismo en este texto advierte, y eso me parece muy generoso, que él va a tener que publicar a esta altura de su vida que está lo que piensa, esperando que otros colegas puedan aportar más trabajo clínico para ver si se corroboran o no estas propuestas. O sea, que no le dio un valor indubitable. Aunque sí pretendió que tuviera carácter universal o que sirvieran descriptivamente para pensar en el desarrollo sexual infantil. Entonces, pero yo creo que lo importante, porque decía el basamento en lo pulsional, es que responde a la concepción freudiana de la pulsión como exigencia de trabajo que le es impuesta al psiquismo a causa de su trabazón con lo corporal. O sea, el psiquismo, por las exigencias de las pulsiones, el psiquismo infantil se ve necesitado a recurrir a una investigación para la cual elabora teorías sexuales infantiles. Yo quisiera reparar en el título. El título es Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, y subrayo lo de algunas, ¿no?
Porque hoy tenemos otras experiencias que surgen de la clínica, tenemos mucha bibliografía, tenemos un diálogo interdisciplinario con otros desarrollos que nos permitirían decir mucho más. Y Freud, con modestia, empezó su título diciendo alguna. Por otro lado, también intentaba explicar con esto el desarrollo normal, pero también la patología. O sea que muchas de estas descripciones tienden a explicar la histeria o la aplicación clínica que Freud tenía en aquel momento, que eran sus pacientes neuróticos. Yo quisiera subrayar que la diferencia sexual anatómica que para Freud tiene consecuencias psíquicas es la que pasa por el registro de la mirada, porque dice la niña vio el órgano, el pene del varón, el niño vio esa mirada no sería solo sobre el otro sexo, sino también sobre el sexo del otro. O sea que habría una cuestión que introduce la dimensión del otro semejante, que me parece que también está en este planteo, y dice que, y sobre todo que esa mirada tiene el valor de hacer prevalecer lo visto por sobre las propias sensaciones corporales, en este caso de la niña, por ejemplo. Y también habría que considerar que existen otras diferencias anatómicas que no son tenidas en cuenta en esta descripción, y también que existe todo un juego de sensualidad y voluptuosidad en el juego infantil sexual, de investigación sexual, que sería importante tener en cuenta y que no fue tenido en cuenta en estas descripciones, ¿no? Yo, el otro aspecto que me parece que este texto trae señala el papel excitante que tiene la sexualidad adulta sobre el psiquismo infantil. Porque vieron que en una parte del texto dice lo espiado con las orejas de la sexualidad, del coito, de los progenitores. O sea que con esto introduce un elemento que es importante, que por ejemplo, más recientemente en desarrollos contemporáneos, Silvia Bleichmar, siguiendo a Laplanche, subraya mucho, porque dice que en esto interviene de qué manera la sexualidad adulta impone significantes enigmáticos, o sea, impone la sexualidad del adulto sobre la sexualidad infantil, y la prohibición que se establece en estos complejos, tiene que ver también con la prohibición de poner un límite al goce del adulto sobre el cuerpo del niño. Me parece que es otro aspecto para tener en cuenta lo que está en relación en estas escenas que es importante subrayar. Por otro lado, tener en cuenta que la genitalidad no subsume, sino que hace coexistir una paragenitalidad pregenital, o sea, no son solamente en la etapa fálica, si bien, como dijeron mis colegas, lo que prevalece es la lógica presencia-ausencia, también subsiste con otras formas de la genitalidad y la sexualidad infantil, que no voy a subrayarlo ahora, pero otros autores hablaron de si existe una pregenitalidad, o una, o por ejemplo, cuando, respecto a lo que Freud sostiene de la masculinidad primaria de la niña, hay autores que subrayaron, son polémicas que a lo largo de casi 100 años han tenido una larga tradición académica, pero que plantean que habría una feminidad primaria en la niña, o la misma Melanie Klein cuando plantea el complejo de Edipo precoz y digamos, cuestiona esto de que el superyo de la niña sea tan laxo porque habría un super yo primitivo que es muy cruel y muy exigente. Después, otro aspecto que yo creo que sirve para pensar, porque parte de la convocatoria de este texto era pensar en relación con sexualidad y género, ¿no? Y a mí me gustaría, además de relacionar qué punto de discordancia o de polémica podría haber entre el psicoanálisis y las teorías de género, que podamos pensar el valor del concepto de género al interior del psicoanálisis, no en relación a solamente a una polémica. Y en ese sentido, los desarrollos de Laplanche son muy enriquecedores porque traen, por ejemplo, el concepto de diversidad y diferencia. Nosotros estamos hablando de diferencia sexual, pero el concepto de diversidad sexual
que hoy en día tiene plena vigencia porque se utiliza para pensar en todas las sexualidades migrantes, nómades, bueno, está también para pensar que hay una lógica de la diferencia y una lógica de la diversidad que cabe considerar para pensar lo que está en juego, ¿no? Por ejemplo, dice que la niña tendría consideración sobre un solo ingrediente, que sería la percepción de la diferencia, que la interpreta bajo la lógica de la contradicción y no de la diversidad. O sea, él tiene pene, yo no tengo, sufrí un perjuicio, alguien me lo quitó, etc. Y no, él tiene pene y por una lógica de la diversidad yo tengo otra cosa, ¿no? Y también una cosa que señala es que el concepto, el género, está presente previo a la diferencia anatómica, porque los niños saben si son nena o varón, incluso la identidad sexual sería algo que se establece antes de la diferenciación anatómica de los sexos. Porque además el niño es adscripto a un universo simbólico que, como decía Mirta, lo nomina con nombre de nena, con nombre de varón, porque hay mandatos culturales, discursos, deseos parentales. Entonces, el concepto de género está presente antes de que la lógica fálica introduzca, ahí sí, el tema de la diferencia marcada en términos de falocastración. Pero me parece importante no olvidar esta cuestión que también está presente. Otro problema que yo le veo a este texto es que al tiempo que no, digamos, relata con mucha minuciosidad el desarrollo y las vicisitudes bastante complejas de la niña, pareciera que la masculinidad se da por sentado en un recorrido sin desvíos, más lineal. Y eso también es un problema, porque la masculinidad también es problemática. Entonces, eso podría contribuir a redoblar prejuicios ideológicos respecto a lo masculino, cosa que hoy particularmente tenemos que pensar, porque dentro de todo lo que tiene que ver con la revalorización de los derechos de la mujer, de los derechos a la igualdad, podemos dejar de pensar en qué pasa con lo masculino, ¿no? Después, otro tema es que propone Laplanche, por ejemplo, es que dice que una de las debilidades de la descripción freudiana de estos complejos, el de castración y el del Edipo, es que plantea una suerte de genetismo monádico, solipsista, donde los fantasmas de los otros, especialmente de los padres, pero también de los otros niños, no parecerían en primera instancia entrar en cuenta, como si el niño fuera un niño solo, que se enfrenta solo a un otro niño desnudo, establece una teoría que tiene consecuencias psíquicas, pero no fuera un niño que solidariamente juega con otros niños que tienen, se plantean las mismas preguntas, porque bueno, la gran cuestión es si hoy las teorías sexuales infantiles se corresponden a las de hace 100 años, cosas que todos, de hecho a mí me pareció muy interesante el dibujito que pusieron para promocionar el curso, donde una nena y un nene se muestran los genitales, y una le dice algo así como, yo tengo lectora de cassette, o algo así, y yo antena de wifi, y el otro dice yo tengo lectora de CD. Como que, bueno, habría que ver cómo se formulan hoy esas teorías sexuales. Y para eso es importante, y no voy a tener tiempo de contarles, pero que leamos y que veamos la experiencia de los analistas de niños, los casos relatados por analistas de niños, y sobre todo si tenemos necesidad de pensar en cómo el género y el sexo son de importancia al interior de nuestra práctica, no solo para los debates con otras líneas de pensamiento, que veamos los materiales clínicos que presentan los colegas que trabajan con trastornos de género en la infancia. También tenemos que ser modestos y reconocer que la mayoría de nosotros, o pocos de nosotros, tienen experiencia en el tratamiento de pacientes adultos con problemas de la identidad sexual o sexualidades migrantes. Esta es una experiencia que a los psicoanalistas está llegando recientemente, digamos, pero todavía menos tienen experiencia en el tratamiento de niños con trastornos de género, y esta es una experiencia altamente valiosa.
Yo acá había traído un libro para recomendarles que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es de la mamá de una nena, Luana, que fue la primera niña que a los 4 años pidió el cambio del DNI. Y es un caso muy interesante porque son 2 mellizos varones que nacen de una mamá. Uno de ellos dice que es nena, pero dice que es nena al momento de adquirir el lenguaje. Lo primero que dice es yo soy nena. Y describe en este libro también las percepciones que tuvo acerca de la diferencia que ella veía respecto a su hermanito, que era varón igual que ella, ¿no? Entonces, además lo interesante de este libro es que está contado por una mamá, o sea que no tiene lecturas académicas ni teorizaciones psicoanalíticas, o sea que uno tendría que también despojarse de los prejuicios ideológicos que pueden traer nuestras lecturas y tratar de permitirse, como Freud se permitió, y eso es una virtud que yo le encuentro también a la lectura de Freud, de descubrir un universo. Nosotros tenemos un universo que seguir descubriendo y eso es nuestro compromiso. Pero bueno, no me quiero ir de... ¿Tengo tiempo o no? ¿No? Un minuto, bueno. Bueno, en otro momento me gustaría... Ah, una cosa que me pareció interesante es que el concepto de que la niña es pasiva y el varón es activo, y ya hablamos de que, bueno, la pulsión siempre es activa, y que definir femenino-masculino en términos de actividad-pasividad, Freud recomienda muchas veces que no es aconsejable porque es de contenido incierto, va evolucionando respecto a eso, pero el desarrollo que describe es de una niña que tiene que cambiar de objeto, cambiar de zona, cambiar el sentimiento de perjuicio, cambiar la envidia, cambiar... Entonces, más activa que esa pobre niña para poder llegar a ser una mujer, parece poco probable, ¿no? Entonces, esa supuesta pasividad de la niña, en su propia descripción, queda bastante cuestionada. Y por otro lado, estas vicisitudes culminan en 3 opciones que son bastante limitadas, que le deja la niña, ¿no? Que es la masculinidad, o la frigidez, bueno, ahora no se me fue... Pero que una de ellas es el deseo de hijo. La saludable y la normal es el deseo de hijo. Tenemos que preguntarnos hoy en día si el deseo de hijo es la única realización normal de la feminidad. Pero también tenemos que preguntarnos, en esta descripción que hace Freud, que poco o nada dice sobre el deseo de hijo en el hombre, porque los hombres también tienen deseo de hijo. Y no dice nada. Y a propósito de eso les quería contar que mi hijo, por ejemplo, trabaja en la oficina de personal de legales en un lugar y me mostraba que les habían presentado un permiso de licencia por maternidad para un matrimonio de hombres. Pero era una licencia por maternidad, no era una licencia por paternidad, porque la licencia por paternidad es más corta. La licencia por maternidad es más larga porque requiere hacerse cargo de los cuidados del niño, además de los cuidados del posparto. Entonces, ¿qué resolvieron en esa oficina? En vez de darle los 3 meses, no, 90 días, bueno, no sé... Digamos, en vez de darle la licencia completa que le dan a una mujer, le dan 60 días porque no tiene que recuperarse del parto, pero sí tiene que ocuparse de los cuidados del niño. Bueno, cierro acá, pero eran cuestiones que quería plantear desde la clínica. Bueno, muchísimas gracias a las 3. Y mientras piensan las preguntas, a veces el estrado este inhibe un poco, pero bueno, anímense a... hacer preguntas, no vamos a cambiar la arquitectura. Podemos ser, yo voy a empezar haciendo una pregunta mientras ustedes piensan las suyas. ¿Podemos ser extremadamente correctos, extremadamente elogiosos y simpáticos con las mujeres? Podemos decir que es maravilloso el sintagma de Freud, continente oscuro, negro, todo el misterio que hay allí. Podemos traer una cita de Freud que dice en Introducción al Narcisismo: no hay nada más completo que una mujer bella y que se considera como tal. Por supuesto, la belleza es subjetiva, así que todas son bellas. El tema es cómo construir valor, como considerarse como tal. Podemos decir que también las mujeres, desde su incompletud, la incompletud que señala Freud en este texto, tienen una capacidad de apertura al infinito extraordinaria, y también, como no son propietarias, a menos que
tengan hijos, ahí ya sí, la lógica es otra, pero mientras no, desde ese lugar de no propietario, de no tenedor, de no tener que estar apegado a un solo significante, bueno, eso le da también una gran valentía. Por eso fueron invitadas a tres mujeres a hablar de este tema, que los hombres estarían un poco más. Pero más allá de todo esto, hay un sintagma que aparece en el texto, que es envidia al pene. Y quisiera que un poco más se explayen sobre ese tema, ¿no? Porque además el concepto de envidia, curiosamente, en Freud no aparece demasiado en su obra. En Klein aparecerá muchísimo, pero Lacan apenas aparece, aunque lo podemos pensar que está, pero en Freud, como la envidia no es un tema demasiado freudiano, o dicho así tan directamente, pero donde aparece esa palabra y con una potencia extraordinaria, es en este texto. Sabemos que la envidia, además, no es solo un anhelo de querer tener algo, desear algo que otro tiene, sino apunta también a un punto destructivo de querer romper lo que el otro tiene, su tenencia y su ser. Es vínculo diádico muy complejo. Entonces, ¿cómo se construye pareja a partir de un término como este? Y si puedan explayarse un poco más mientras vienen otras preguntas sobre el sintagma, este sintagma freudiano, ¿sí? Bueno. Bueno, lo que Freud dice en este texto es que producto de esta diferencia, y voy a retomar algunas cosas que fueron dichas medio apresuradamente, ¿se acuerdan que yo les hablaba del mayordomo? ¿No? Bueno, es lo mismo que el chiste, la imagen de la convocatoria, ¿no? Por la percepción, por la visión. Se mira, se ve que algo hay y que algo falta, o que algo no está. No es que falta, sino que no está. Ahí se marca una diferencia imaginaria en tanto es perceptual. Creo que en esto coincidimos. Ahí sí se puede producir del lado. También tendríamos que pensar que no está, digamos, desarrollado en la teoría, porque está desarrollado el aspecto de que la envidia del lado de la supuesta nena, ¿no? Pero en realidad no está desarrollada la envidia desde el lado del supuesto nene, que también ve una diferencia, ¿no? En ese sentido, si nos quedamos en ese plano imaginario, no hay posibilidad de una verdadera, no definición sexual, porque la sexualidad no se puede definir, sino de una asunción de una determinada tendencia sexual, porque es solamente imaginario. Por eso, esta apropiación simbólica supone que alguien se defina, no están las palabras a veces dificultan, se defina en una determinada orientación sexual. Llamamos a eso sexuación, no sexualidad. A la asunción de una determinada orientación la llamamos sexuación, porque la sexualidad es todo. Entonces, no está descrito qué le pasa al hombre, pero ¿qué indicios nosotros tenemos de lo que le puede pasar a un varón? Los síntomas. Lo que podría decir que lo que define a alguien, a un sujeto sexualmente, son sus síntomas. Si un hombre se angustia ante la diferencia con una mujer, seguramente tendrá un síntoma de impotencia, de eyaculación precoz. Si una mujer no logra elaborar
supuestamente esa envidia que describe Freud, también tendrá síntomas. Quiere decir que lo que nos define sexualmente de últimas al final son nuestros síntomas. Vos me preguntabas por la envidia, yo no sé si estoy hablando de la envidia. Justamente la palabra envidia viene de esta cuestión de lo que hay en el ojo, ¿no? De lo perceptual. Y me parece que es un plano, podríamos decir, primario de la diferencia. No podemos pensar que la sexualidad de un ser humano se sostiene solamente en esa modalidad de la diferencia. Bueno, para pensar algo de esto, esta pregunta difícil, por cierto, me parece primero como dato de la clínica, se ve la envidia fálica en las mujeres, ¿no? Se escucha, digamos, algo de esto hay, a ver cómo lo teorizamos, cómo lo pensamos, pero algo de esto hay. Quizás habría que pensar, y me parece que esto respecto de una de las preguntas guía para la charla, que eran los límites del texto freudiano o alguna crítica a Freud, me parece que Freud equivoca bastante la feminidad con la histeria y la feminidad con la neurosis. Y en ese punto quizás, retomando algo de lo que decía Mirta, o sea, retomando una palabra, cómo lo tomaba la envidia como síntoma, eventualmente, estoy improvisándolo, no es que sea un concepto, pero en ese sentido quizás habría que pensar la envidia de pene, la envidia fálica, como algo, una posición más histérica o neurótica en una mujer que como algo esencialmente femenino. Y ahí me parece que hay un límite en el texto de Freud, donde por más que lo intenta, porque reiteradas veces dice, bueno, lo femenino y la mujer no es lo mismo, y lo masculino y los hombres no son lo mismo, por momentos se hace como un cortocircuito. Y bueno, eso respecto a la envidia del pene, y me gustaría un pequeño comentario, me gustó mucho lo que dijo Alejandra, pero me dejó pensando en la cuestión de la pulsión y lo pulsional. Yo creo que es el centro de psicoanálisis, la pulsión, que es el centro del concepto de sexualidad, no hay sexualidad sin pulsión. Y de hecho me parece que es algo que quizás dificulta el diálogo con las teorías de género. No, no, por supuesto, no es anatomía y es un estatuto bastante complicado, porque en términos, si crees lacanianos, es lo real de lo sexual, entonces ahí donde no es simbólico, no, ni simbólico ni imaginario, y no es biológico. Entonces es ese, quizás esa particularidad, esa especificidad del psicoanálisis, ese registro, digamos. Y ahí me parece que en esa definición de lo sexual como lo que toca lo real, es donde quizás se hace difícil el diálogo o la intersección con las teorías de género, que entiendo que no se manejan con ese concepto y que de hecho toman a la sexualidad más del lado del ideal, de la identidad sexual, que es un concepto complicado del psicoanálisis, pensarlo en términos de la identidad sexual, así como pensar la posición sexual en términos de solamente de identificaciones, es pobre desde el psicoanálisis, no lo pensamos así, lo pensamos en términos de una posición ante el goce, de esto que vos nombrabas también como la posición del sujeto infantil en relación al goce del adulto, a cómo es tomado como objeto de goce, no un objeto de ideales, o sea, sí también, pero no es el quid de la cuestión. Entonces me parece muy importante resaltar esto de la cuestión de la pulsionalidad. Bueno, Alejandra, acá también, más allá de lo que digas, hay una pregunta sobre, parece que se mencionó en un momento, trastornos de la identidad sexual. Bueno, existen trastornos de la identidad sexual, bueno, tiene que ver un poco con lo que decís, que no es el tema del psicoanálisis, la identidad, pero bueno. Bueno, dos cosas. Que primero retomo la pregunta anterior que era la que tenía en mente. Vos decías en tu bella descripción sobre la belleza de la mujer, qué mayor sentimiento de completud que la mujer que se sabe bella, y también te preguntabas acerca del concepto de la envidia, ¿no? Pero yo pensaba que las dos cuestiones se responden con el concepto de la bisexualidad psíquica, porque de alguna manera, y digo bisexualidad psíquica, no la bisexualidad originaria en términos de, otra vez, biológicos, ¿no?, sino aquella estructura que se funda precisamente en las identificaciones cruzadas del complejo de Edipo completo, que Freud menciona en este artículo, y que básicamente imponen un trabajo psíquico que es renunciar a que no se va a poseer a los dos sexos, que no se va a poseer a los dos padres,
y la otra cosa es que no se va a encarnar a los dos genitales. Entonces, ese trabajo de renunciar a la bisexualidad también nos hace pensar que la ilusión bisexual es la de precisamente tener el brillo fálico, no renunciar a él, no ser castrado bajo ningún punto, ser completo de algún modo, y entonces eso nos haría pensar que la envidia y la ilusión de completud están presentes en los dos sexos, o sea, están presentes en la estructura psíquica que es estructurante, bisexual, que está en cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres. Por eso no pensaría que la envidia fálica es patrimonio de la niña ni de la mujer, sino que es patrimonio de esa parte nuestra, de cada uno de nosotros, que se niega a renunciar a la ilusión de completud. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la identidad, yo pienso que se ha discutido mucho si la identidad sexual es un concepto psicoanalítico. Más allá de nuestras discusiones académicas, la verdad es que en la clínica, por eso les decía la importancia de la clínica, esto que les decía de este caso, por ejemplo, de esta nena que al año ya decía, yo le digo nena, pero nació varón, Luana se llamó, pero originalmente tenía nombre de varón. Eso, de alguna manera, entiendo que la pregunta apuntaría a si estoy patologizando la cuestión. Intentaría que no, dije trastornos porque es una manera de decir que hay un problema ahí. Hay un problema ahí que de alguna manera, o los adultos, o el mismo sujeto, en este caso, las tribulaciones que esta niña vive porque la visten de varón, la mandan a un colegio donde la tratan como varón, cuando se presenta al pediatra le dice que es varón, e insisten que, más allá de las cuestiones psicopatológicas que puedan llevar a un niño a decir que no tiene pene, aunque lo tenga, es toda una otra cuestión que tenemos que ver, porque nuestro trabajo es la clínica, y estos son sujetos que sufren, y nuestro trabajo es el sufrimiento humano. Entonces, si se trata de que al llamar trastornos estoy como sancionando con el concepto psicopatológico, no es mi intención. Lo que quiero decir es que hay un problema de la identidad sexual y que básicamente tiene que ver con las primeras adquisiciones identitarias del yo. El yo es un yo corporal. Cualquier cosa que afecta a la percepción del yo afecta del cuerpo afecta a la constitución del yo. Entonces no son cuestiones menores, no podemos renunciar a eso. Inclusive Silvia Bleichmar hace una categorización en qué pasa cuando, por ejemplo, el travestismo infantil aparece antes del conocimiento de la diferencia sexual anatómica o aparece después. ¿Por qué? Le llama precastratoria o postcastratoria a la diferencia de cuadro que se presenta. Porque básicamente lo que dice es que cuando estos trastornos se presentan antes de la diferencia, del conocimiento de la diferencia sexual anatómica, lo que hay no es, digamos, hay una regresión de la elección de objeto a la identificación con la madre. Entonces hay una adscripción mimética al cuerpo de la madre, producto de la imposibilidad de separarse, porque es como el único tegumento que sostiene al yo. O sea que hay una identidad en riesgo, hay una identidad que se quiebra. Hay una fractura de un yo incipiente y no podemos decir no hay trastorno. A eso me refería, no sé si contesto la pregunta. Respecto de esto, porque si abrimos un poquito la discusión, porque me parece que cuando estamos hablando de momentos tan tempranos, de identidades tan tempranas, tenemos que tener en cuenta o estar advertidos de no suponer que esto es, por ejemplo, genético, o que es que está por fuera de la posibilidad de lo que nosotros llamamos la estructura psíquica. Porque me parece que uno de los riesgos de sostener esto de la identidad es pensar que ya hay un determinismo. Y justamente cuando vos hablás de la identificación a la madre, lo que estás diciendo es que hay una construcción psíquica que tiene una determinada mezcla que va a dar una determinada singularidad. Y me parece que dentro del psicoanálisis, lo que nosotros tratamos
en nuestra clínica es tratar de descomponer en la medida de lo posible cómo se combinó eso que llega al consultorio. Y esa combinatoria es para cada ser humano diferente. Y justamente me parece que el concepto de bisexualidad lo que nos permite es pensar que hay una combinatoria de goces. Lo que me parece que Freud está diciendo es, la bisexualidad nos dice que no hay pureza. Por eso son dos modos de gozar. Dos, porque él lo denomina bi, pero no es que son dos en realidad, es una pluralidad de modos de gozar. Y justamente el concepto de bisexualidad es que después permite hablar de género, porque si no estuviera este concepto de bisexualidad, no podríamos hablar de géneros, de diversidad de géneros. Y quería decirles que el género se construyó como saber para poder hacer ingresar la sexualidad en la academia, en los estudios académicos. A partir de ahí, tuvo un despliegue y un desarrollo que terminó convirtiéndose en una subestructura de los derechos humanos. Y esto es también algo a revisar, porque ya en ese origen hay un determinismo. Determina cosas, determina posiciones. Bueno. Bueno, gracias Mirta. Hay una pregunta de Casilda. Igual es cierto que en relación al goce hay una infinitud de goces y también hay una infinitud de imposibilidades de terminar de nominar el goce. Claro. Si fuera O nada sea, en más. ese sentido todos somos trastornados a nivel de Claro. lo sexual. Pero bueno, Casilda, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones, realmente me gustaron mucho. Yo me quería enfocar en una de las cosas que comentó Alejandra puntualmente. Vos hablabas de la raigambre pulsional que está enraizada en el cuerpo y cómo todas las vivencias pulsionales que no son la mirada, quedan como subsumidas a la mirada. Entonces, para determinar la diferencia sexual anatómica, ¿no? También. Entonces yo me quedaba pensando, ¿qué pensabas vos respecto de esta prevalencia en la teoría también de la mirada? Si no, estaría desde esta manera de teorizar también como falicizada desde la teoría, también la mirada, en desmedro de todas las otras posibilidades de teorizar que no serían solamente basadas desde este lugar, además con todo lo que abriría respecto de la sexualidad, la posición, bueno, masculina, la posición femenina, la sexualidad femenina, masculina y respecto de la determinada manera de erogeneidad masculina y femenina, ¿no? O sea, como que abriría todo esto y dónde estamos posicionados nosotros actualmente y bueno, también desde el pasado, ya que somos seres culturales también, desde la particular manera de teorizar la sexualidad, desde la mirada y casi exclusivamente desde la mirada. Bueno, eso. Gracias, Casilda. Antes de contestar, ¿hay alguna otra pregunta? Adelante. Ahí te pasan el micrófono. Preséntate, por favor. Ah, yo soy médica psiquiatra y bueno, tengo una cierta formación psicoanalítica hecha a lo largo de mi larga vida, ¿no? Pero lo que me interesó mucho fue el aporte suyo, doctor, respecto de la envidia y el deseo de destrucción, como una idea de esta posibilidad que se está dando socialmente a las mujeres un poder de que esta envidia sea como organizado para defender la envidia
y la destrucción del hombre. No, no sé si yo soy clara, porque es un poco lo que cuando yo veo a las sordas femeninas clamando por sus derechos, que en realidad lo que yo siento que es un derecho de castrar al hombre, hoy nunca había pensado que esto era la envidia. Quiero agradecer esta posibilidad de empezar a pensar esta aparente, no sé, regulación social hacia avalar el odio que, cambiando totalmente de referencia, sería el que yo veo en las familias de los esquizofrénicos, con esta humillación del hombre, con esta destrucción del hombre que veo en las familias esquizofrénicas. Y que, bueno, le quería agradecer nada más, doctor, esta posibilidad de toda esta cosa que nunca termino de entender, la posición de por qué la humillación del hombre destituye tantas posibilidades de la salud mental. Bueno, empezar a pensar cosas sobre eso. Gracias, nada bueno, más era eso. Muchas gracias. Igual yo traigo, o pienso como Marilyn Monroe, las mujeres que quieren ser igual al hombre carecen de ambición. ¿Esa? Sí. Bueno, pero hay preguntas. Sí, bueno, muchas preguntas. Bueno, primero, gracias Casilda por el comentario. A mí me parece que bueno, este trabajo de Freud es inaugural, no es realmente inaugural, porque tiene antecedentes el texto de sus propuestas acerca del desarrollo sexual de la niña, pero bueno, básicamente, como dijeron mis colegas, el punto central es el núcleo en el complejo de castración, el complejo de Edipo, y como articulador de una salida al desarrollo psicosexual y a la relación con el semejante, con la ley. Eso no cabe duda, pero es un aspecto del desarrollo. Como dice Freud mismo, mucho queda por desarrollar. A los colegas que fueron sus contemporáneas algunas y que lo sucedieron después a lo largo de toda esta historia acerca de la sexualidad femenina. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Freud puso el acento en la mirada, como decíamos recién, pero que no, eso no niega la existencia en este complejo, digo complejo en el sentido que Freud lo utiliza, sexual, de otras sensaciones corporales, de, por ejemplo, bueno, se ha hablado sobre la feminidad primaria, si había percepciones en la vagina, decía Jones, ya con Freud discutía eso, sensaciones primarias en la niña, en la vagina, eso también terminó siendo una discusión en lo orgánico, pero más allá de eso, hay muchas cuestiones que después se han desarrollado en los colegas que estudiaron la sexualidad femenina, los ciclos femeninos, lo que María Malizada llamaba el universo fluidifical femenino, aquello que tenía que ver con otras envidias, la del embarazo, la de la posibilidad de amamantar, el continente fecundo, no solamente el continente negro, el continente oscuro, el continente desconocido de la femineidad, y como yo intenté subrayar antes, también lo desconocido de la masculinidad. Por eso tomé también como autora a Silvia Bleichmar en su libro Paradojas de la sexualidad masculina, pues la sexualidad masculina también tiene sus paradojas. Entonces, evidentemente, queda mucho por desarrollar a partir de aquí, y la mirada es básicamente el aspecto que Freud subrayó, y básicamente, como dije, tomando la teoría sexual infantil de Juanito. La otra pregunta, que la verdad que sería muy complejo meterme en qué es lo que está en juego en estos reclamos legítimos que adoptan formas sociales, que si bien los psicoanalistas somos testigos y partícipes como ciudadanos, nuestro discurso apunta a otra cosa, ¿no? Nuestro discurso no es social. Seguramente algunas de nuestras categorías nos servirán para decir qué rasgos están presentes en algunos de esos movimientos, pero básicamente nuestro discurso no es el de la generalización ni el de la, digamos, de globalizar, hacer extensión ilícita de nuestros conceptos. Yo no estaría de acuerdo con eso. A mí me parece que los movimientos sociales, como decía Mirta, han aportado mucho para pensar y discutir, pero nuestra discusión
para mí pasa por otro lado. A esto. Justamente Alejandra lo habló del oído, ¿no? O sea, no es exclusivamente a partir de la mirada. Freud destaca lo visto y lo oído. Espiado con las orejas. Claro. Que es lo que después también toma en trabajo sobre la paranoia, sobre la fantasía de escena primaria, bueno. Pero me parece que es justamente esto, y lo visto y lo oído son pulsionales. No nos olvidemos de eso, a tal punto que Lacan lo retoma y dice que la subjetividad, la fantasmática del sujeto, se ordena a partir de la mirada de la pulsión escópica y de la pulsión invocante. Esto es muy importante, porque hace a la estructuración del sujeto. Entonces, no es solamente a privilegio de la mirada. Se destaca esto en un momento de la diferenciación, pero también está todo, todo lo pulsional ahí en juego. Cuando un hombre le dice a una mujer, te comería, ahí se aparece lo visto, lo oído y lo oral, ¿no? Digo, la combinatoria pulsional también tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que a mí me gustaría destacar, por si estamos ya, creo, al borde del final, es el goce de cada quien es extraño al otro. Aún en una pareja, el cómo goza el otro o de, con qué fantasía es una extrañeza total. Voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos que hay una eyaculación de semen y pensamos que eso es el orgasmo y no es el orgasmo. Quiere decir que hay siempre un desencuentro entre lo visto, lo oído, lo sentido, lo fantaseado, lo especulativo, lo que pensamos que eso es. Es decir, son distintos niveles de apreciación que se combinan en un sujeto. En el orgasmo, en la inhibición y en la frigidez incluso. También. Que no es el orgasmo sexual. Yo me quedé pensando esto que pasó, esto que sucedió acá, que es la pregunta que se le hizo a Alejandra respecto de los trastornos de género, que si no recuerdo mal, creo que es un término del DSM, ¿no? Disforia o trastornos de género. Disforia. Pero para pensar en la subjetividad de la época, digamos, me parece que con esto sí tenemos que tratar de tener cuidado, y yo creo que el psicoanálisis tiene que dar este debate, como todos los que se le presenten, pero sobre todo este, respecto del género, y la sexualidad y la diferencia sexual y falo y castración, pero creo que tiene que hacerlo sin demagogia y sin sentirse acorralado por cierta subjetividad de la época hipercorrecta, hiperpolíticamente correcta, que nos, y sí, donde uno termina con miedo a hablar de cualquier cosa, porque uno termina siendo un reaccionario, un conservador, patologizando lo que, cualquier cosa que se salga de la norma, y me parece que eso... Con eso tenemos que tener cuidado, porque tenemos que poder pensar y tenemos que poder hablar sin tener miedo, digamos, de estar siendo políticamente incorrectos. Y además, particularmente desde el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es políticamente incorrecto. Lo es está en su naturaleza. Hablando de estos temas, es una frase que no se puede decir, ¿no? Porque nada está en la naturaleza, pero el psicoanálisis nació siendo subversivo. Hablaba de sexualidad infantil en la época de la moral victoriana. Hablaba de represión sexual en un momento en que esto era demoníaco. Bueno, ahora habla de falo, castración, diferencia sexual, en un momento en que esto es polémico. Entonces, eso creo que no nos debería asustar. Bueno, ¿hay alguna última pregunta? Bueno, allí. Si decís tu nombre, por favor. Llamó la atención cierto prurito para hablar de la palabra trastorno, como si nosotros no nos dedicáramos a los trastornos, o sea,
Si uno tiene una fobia, puede decir que tiene una fobia. Ahora, si uno dice, me parece que soy homosexual, está todo bien decirlo de otra manera. ¿Por qué? ¿Está mal si uno es homosexual? ¿Es una estigmatización? Estoy eligiendo a alguien del mismo sexo, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo? Yo tengo una fobia a las arañas, yo tengo un TOC. Me parece como que hay cosas que no se pueden ya decir con su nombre, hay palabras que no se pueden discutir, por ejemplo, esto de que, por ejemplo, un hombre diga que es una mujer, pero bueno, nació hombre, la anatomía es destino, eso también lo dijo Freud. ¿Por qué ahora renegamos de la anatomía y renegamos de la biología? Por supuesto que el psicoanálisis se dedica a la fantasía inconsciente, pero también Freud dijo que la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis tenía que ver con el concomitante somático y que lo genuinamente psíquico también era lo somático. Entonces, ojo, porque si vamos a separar como hace, no sé, es como, yo lo veo como una cosa regresiva esto de separar psiquis y soma. No hay tanta, digamos, me parece que hay que pensarlo como unificadamente. No tenemos por qué pensarnos o biológicamente o psíquicamente, como si fueran cosas que están tan, tan separadas. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta además de esta? Bueno, yo les voy a pedir, si además de esta última reflexión y interrogación, algo que me parece que es un poco simpático, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, y es que Freud, en la continuación de este texto, que sería la conferencia de la feminidad, dice, yendo a lo más heteronormativo, ¿no?, que un matrimonio no está asegurado hasta que la mujer no puede poner a su marido en el lugar de hijo. Piensa un poco de esa reflexión freudiana, ¿no? La posta. Me arriesgo. El aparato psíquico, tal cual lo concebimos, cualquier concepción de aparato psíquico, no importa, supone un ordenamiento. Pero la verdad que todo ordenamiento se topa con un síntoma que lo desordena. Entonces me parece que, me acuerdo que el año pasado la conferencia era sobre el síntoma, la primera. Y se debe ser que estoy todavía en esa conferencia. Y me parece que ahí nos podemos, por ejemplo, un lesbianismo puede ser un síntoma de una histeria, por ejemplo. Entonces, concordaría contigo en que no etiquetemos, que trabajemos sin la etiqueta, ¿no? No sé si te entendí. Entonces, ahora, cuando un psicoanalista, por ejemplo, toma el lesbianismo como lesbianismo, puede equivocarse, porque el lesbianismo puede ser un síntoma. De la misma manera, una neurosis obsesiva en un varón puede hacer una elección homosexual. Entonces yo voy a decir es homosexual, pero es una neurosis obsesiva. Entonces, lo que me parece que la clínica psicoanalítica nos permite es salirnos de lo perceptual, salirnos de que, la elección de objeto es homosexual. Sí, pero eso no me dice lo suficiente. Sí, es transexual. Sí, pero no me dice lo suficiente eso. Para un analista, para una cura analítica, si llegan al análisis. Ahora, si se consolida la cuestión identitaria, por más que sufran, no consultan. Ese es el problema también, porque la cuestión identitaria hace fortaleza, o sea, es fuerte la identidad. Entonces, la angustia se tiene que canalizar por otras vías. Ahora, cuando la angustia puede atravesar la identidad, y alguno de ustedes decía, no me acuerdo, agujerea la identidad, ahí ese
ese transexual, ese travesti, ese cualquier nombre que le pongamos puede llegar a consultar. Por eso me parece importante, creo que alguna lo dijo, no me acuerdo quién, diferenciar entre lo que ocurre socialmente, lo que ocurre en el derecho, en el campo del derecho, y lo que ocurre en el consultorio psicoanalítico. Me parece que eso es una diferencia muy importante. Yo siempre me voy de tu pregunta. Bueno, está bien, bueno. Pero vos dijiste que hay hijos, ¿y por qué? ¿No? Es un ordenamiento, ¿no? No había dicho eso, pero a ver qué dice. No me acuerdo, pero... No, hablaba de prohijar al marido, ¿no? Sí, lo que dice Freud. Bueno, es un acople fantasmático que puede ser en un determinado momento. Y sí, si porque... le gusta, aparte. Claro. Freud pareciera darle un valor... Sí, quería, siguiendo la línea de Mirta, que se fue de tu pregunta, yo lo que quería decir es que básicamente lo que nosotros trabajamos es sobre lo que viene a nuestros consultorios, pero si nosotros no repensamos nuestras categorías conceptuales, no van a llegar a nuestros consultorios esos pacientes que querríamos ver. Entonces a mí me parece que el gran mérito de revisar estos textos y de frecuentar estas conversaciones es precisamente mostrarnos abiertos, sorprendidos a seguir elaborando teoría, a seguir actualizando la teoría, para tener instrumentos epistemológicos para acceder a lo que de verdad no conocemos y lo que nos tiene que sorprender. Y básicamente, volviendo a lo que vos decías, yo creo que no hay que tenerle miedo no a las etiquetas, sino a los diagnósticos. Nosotros tenemos que hacer diagnósticos. Probablemente no nos sirvan para nada los diagnósticos psiquiátricos, pero tenemos que hacer un cuidadoso diagnóstico metapsicológico para saber en qué medida nuestros instrumentos, por ejemplo, con qué tipo de paciente estamos trabajando, qué tipo de conceptos vamos a tener que aplicar de acuerdo a la psicopatología de ese paciente y fundamentalmente cuáles van a ser nuestros instrumentos técnicos. Entonces no es poca cosa. Me parece valioso también que pensemos en esto que les decía del psicoanálisis de niños, porque hay como una escisión entre los analistas de adultos y los analistas de niños, que me parece que tenemos mucho que proveer de experiencias los unos a los otros. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias a las tres y bueno, han estado muy vastas e infinitas, así que bueno, y en 3 semanas nos vemos para hablar de la represión.